radio es, yo creo que el medio de comunicación por excelencia. Tiene la inmediatez, tiene la frescura, tiene la capacidad de estar antes que nadie en cualquier sitio y contártelo mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Es la única que te permite tener las manos libres, por decirlo entre comillas. Puedes ir conduciendo, puedes estar lavando el coche, puedes estar haciendo la comida o puedes estar limpiando la casa. Y tú puedes, y a la vez puedes estar siendo informado, divirtiéndote. Pues mira, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Yo creo que antes era un periodismo más de investigación, era un periodismo donde estábamos siempre buscando qué es lo que ocurría, investigando a base de llamadas, a base de contactos, sobre todo con los protagonistas, y ahora todo se ha tergiversado mucho. Ahora la gente parece como que va a la red social y eso tiene carta de credibilidad. Cuando la firma de una cadena SER, de un país, de una COPE, de un Onda Cero, la firma del norte de Castilla, es lo que te da la credibilidad, porque sabes que si uno de estos medios firma algo. Pues mira, uno bueno fue el ascenso en Tenerife, el ascenso del Real Valladolid en Tenerife, inolvidable toda aquella campaña, bueno, yo creo que es irrepetible, ¿no? Fueron casi 30 partidos, si no recuerdo mal, sin perder y bueno, pues fue una gran campaña. Y sobre todo me quedo también con la narración de los partidos del Real Valladolid. Para mí era algo desde pequeño, ¿no? Poder contar los goles de tu equipo, del equipo de toda tu vida, bueno, pues eso era una aspiración y por fortuna o por los hados de la suerte o porque uno tiene la capacidad para hacerlo y la suerte también para estar en el momento justo, en el sitio justo, pues lo puede hacer, ¿no? Y esos son pues algunos de los momentos que más me han gustado, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, narrar un mundial o estar en unos Juegos Olímpicos. Como de periodista deportivo creo que eso es el tope y a lo máximo que puedes aspirar, ¿no? Como peores momentos, pues por contrapunto, evidentemente, los Descensos. descensos o sobre todo cuando la gente no entiende lo que dices, cuando la gente cree que ocultas cosas o que no estás contando todo lo que sabes cuando no es verdad o que estás influenciado por Terceras personas. terceras partes o terceras personas, ¿no? Eso no es verdad. Nosotros contamos lo que sabemos y contamos lo que tenemos en ese momento. Lo que pasa que, como os decía antes de la credibilidad, todo esto pasa por un filtro de tu propia profesionalidad, de tu criterio, de tu buen juicio. Hay cosas que hay que contarlas de cierta manera o hay cosas que no se pueden.